Se presenta el viernes en la Sociedad Argentina, en la sala de conferencia arriba, a las 8 de la noche. Perfecto. Y bueno, ahí podemos disfrutar de tu experiencia, ¿no? Sí, va a venir gente a hablar, va a venir el prologuista del libro, que es un colombiano, de la Universidad de Antioquia, que estaba acá en Prosa Editores. Él se decidió hacer mi prólogo y me dijo que va a estar, que iba a estar Juanjo Pizzi y creo que Eduardo Sterpetis y... Estaban, por eso era abuelo, todavía no lo he hablado con él, no sé si era abuelo. Si era abuelo no iba a poder estar, porque la hija de Buenos Aires estaba por ser el abuelo de vuelta. Para ser abuelo. Bueno, pero como siempre, ¿no? Cada presentación me parece que es un nacimiento, como vos lo estás diciendo, ¿no? Y sí, son experiencias nuevas, lindas. Uh-huh. Y bueno, es el colofón de hace 4 años que vengo este libro. Yo. 4 años. Y más allá de todo lo que te pasó, ¿te sentiste cómodo escribiendo la novela? Y sí, sí, ya te digo, por el momento eso. Es maravilloso escribir, la parte creativa uno está bárbaro, y después viene el trabajo, yo soy muy haragán, me cuesta mucho hacer cosas, bueno, y por eso a lo mejor me llevo 4 años, ¿no? Pero no, es un trabajo arduo y aburrido, es las correcciones. Las correcciones. Sí, sí, la parte creativa es hermosa. ¿Te llevó mucho tiempo escribir la parte creativa de escribir, va? Y mira, vos como ves, es un libro, si lo has leído, es un libro que tiene que encajar todo, sí. ¿Viste? Y hay veces que no eran piezas de relojería. Por ahí parecía que estaba listo el libro y había una pieza de caja de auto, de caja de cambio de auto, ¿te das cuenta? O sea, claro. Tenía que reescribirlo de vuelta todo y... Una sola cosa cambia toda la secuencia casi. Bueno, espero que haya cerrado. No sé qué te bueno, pero eso te iba a decir. Parece que eso no se notó, ¿eh? Que eso estuvo bien hecho. Bueno, pero fue mucho trabajo de correcciones y recorrecciones y bueno, hasta llegar a... No vamos ni a develar el tema fundamental para que la gente el viernes se vaya y tenga esa inquietud de saber qué pasa dentro de estas hojas de libro. Bueno, eso es lo que espero, que la gente lo lea y le guste, ¿no? Y bueno. Por supuesto. Bueno, nosotros te queremos agradecer y vamos a estar el viernes acompañándote. Bueno, yo también te agradezco a vos, le agradezco al canal que siempre está para toda, no solamente para mí, sino para toda persona que hace algo por la cultura y eso es muy, muy bueno para las personas, porque esto es algo muy solitario. Claro. Y acá llega y dice, bueno, valió la pena decir...